Iniciem la tercera entrega de Soc al Collà, de les entrevistes que estem realitzant ací a Soc al Collà, i en aquest cas, en el mes de novembre, si les dues primeres entrevistes el protagonisme estava en el món de la televisió, hem volgut canviar per complet i se n'anem al món de l'esport, que és el món, a més, que ens uneix ací a l'anfitrió, a Fede Escoda. Hola, Fede, què tal, com estàs? Hola, encantat, avui estic encantat. Perquè és bueno, que, com sempre. Com sempre, però bueno, avui és que tenim l'esport, que l'esport és el que ens uneix. Exacte. I deixau el convidat que tenim, Néstor Abad. Néstor Abad, què tal, com estàs? Jo encantat d'estar aquí, la verdad. Moltíssimes gràcies por estar aquí. Sí que vamos a comentar ya de principio que este programa está grabado. Hemos aprovechado que estás aquí en Alcoy a los pocos días de venir del Mundial de Japón. Sí, me he tomado unas mini vacaciones. Has podido y estar. Y hay que aprovechar para hacer todo lo que se pueda. Cuando emitamos este programa, prácticamente igual estás camino a Rusia, por ejemplo, ¿no? Puede ser, sí. Falta confirmar todavía algunas competiciones, pero sí, podría ser. Ya podrías estar de camino a Rusia. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues antes también de la entrevista, también nos vamos a comentar, nos hemos puesto las botas. Bueno, yo no, que estoy enfermico, pero tú te has puesto la bota. Sí, sí, la verdad que para el que no lo sepa, aquí se come que flipas. Yo muy contento, la verdad que me ha impresionado mucho la comida que tenéis aquí y el ambiente, muy positivo todo. Muy contento, de verdad. Carol, un 10, ¿eh? Una sí, chef. Sí, sí, sí. Un 10, pero un 10 más. Estábamos muy preocupados. Bueno, yo dic en valencià com Néstor, també ho entenc. Sí. Estàvem molt preocupats perquè es pensaven que Néstor era vegano. I clar, van dir, bueno, entonces, ¿qué fem? Carxofetes, esparres... I diu, no, no, si menja de tot. I molt, bueno, mos ha obert el cel. M'alegre, m'alegre. Sí, sí. Sí, bueno, han estat també, a més, acompanyant-nos la seua parella, la seua mare, o sea que... La verdad es que el ambiente ha sido fantástico, Fede. Bueno, pues Néstor, vamos a ver, comentamos un poquito porque eso, justo hace unos días, unos pocos días, yo creo que el mejor éxito a nivel deportivo de tu trayectoria deportiva, ¿no? En Japón, en el Mundial. Explícanos, empezamos sí, hablando. Sí, de participación en el Mundial ha sido el mejor resultado que he tenido hasta el momento. Muy positivo porque después de la competición que tuve en los Juegos, que fue muy negativa para mí, me causó un trastorno bastante grande. Claro. Tener un éxito así me da tranquilidad y sé que sigo por el buen camino, que solo tengo que tener un poco más de paciencia y seguir trabajando. Muy bien, ese top 10, o sea, que es que hablamos, sí, eres sí. El décimo mejor de gimnasta de toda... También te digo que podría haber salido mejor. Claro. A nivel rendimiento en la competición podría haber salido un poco mejor, pero me puedo dar por satisfecho. Estoy contento. Sí, en mayúsculas. Pues, porque tú siempre lo comentas, ¿no? Previamente a tus competiciones, lo que quieres siempre es mostrar la gimnasia que sí, llevas dentro. La única intención que yo tengo cuando salgo a competir es rendir bien. Exacto. No quiero enseñar mi gimnasia a nadie, no quiero cierta posición, simplemente hacer bien mi trabajo, que es para lo que estoy entrenando, mostrar mi trabajo para mí mismo. Y si yo sé que si hago eso, el resultado va a venir solo porque creo que tengo buena calidad en mi gimnasia. Muy bien, después de tantos años. A ver, ¿qué le dice el Néstor Abad actual? Son muchas cosas las que te quiero preguntar, pero yo esta me encanta. Al chaval que salía con 13, 14 años de aquí de Alcoy hacia Madrid, dos Juegos Olímpicos, tantos mundiales, tantos... ¿Qué le puedes decir? No sé. Buah, le podría decir muchísimas cosas. Le podría decir que no tenga miedo a sentirse solo, que todo va a salir bien. Que no tenga miedo de esforzarse hasta el límite, porque todo va a salir bien. Que disfrute de lo que hace, que no esté pendiente de conseguir nada, que simplemente disfrute. No sé, te podría decir tantas cosas. No, la verdad es que son 14 años, han pasado sí, prácticamente. Sí, es mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. Es tu vida, o sea, has estado más, sí. Más parte en Madrid que casi que aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé qué, aparte de eso, ¿qué balance hacemos? Todavía queda mucho, ¿eh? Todavía queda mucho. Yo sé que todavía queda mucho, pero ¿qué balance se puede hacer ahora a esta altura? ¿A futuro te refieres? Sí. Pues ahora mismo pensaría en el Mundial del año que viene, que es clasificatorio ya para los Juegos Olímpicos de París.
Y poco más. Yo iría más competición a competición que pensar... Partido a partido. Sí. Parece una tontería, pero hay que pensar así porque ponerte un objetivo a largo plazo pueden pasar muchas cosas. Mm. Y también pueden pasar muchas cosas por tu cabeza a nivel rendimiento y felicidad y todo eso. Claro. Entonces prefiero centrarme en lo que está cerca que en los Juegos Olímpicos de París, que sé que van a llegar. Pero hay que ir despacio. Ahora tienes 28 años, sí. Llegarías con 31, sí, sí. O sea que es una edad que, bueno, para la gimnasia sabemos que es complicado, pero lo bueno de la gimnasia es que se está haciendo más longeva. Hay mucha más gente mayor ahora que en otras épocas. Claro. Y eso te da cierta seguridad y por lo menos yo me noto físicamente muy bien y mentalmente también, me siento tranquilo y sigo teniendo ganas, que yo creo que es lo más importante. Lo más importante, de cada día levantarte. Sí, eso es. Explícanos ese día a día, aprovechamos, a ver, ¿cómo es? Bueno, pues es involucrarse al 100% en lo que quieres hacer y lo que quieres desarrollar como persona. Yo vivo para hacer gimnasia, mi mujer más que nadie lo sabe. Yo, aunque no tenga ganas, voy a entrenar porque sé lo que quiero conseguir. Yo creo que eso es lo más difícil de adquirir en una persona. Que cuando te levantas y no tienes ganas de hacer nada, saber que lo tienes que hacer porque va a ser bueno para ti. Vale. No porque tengas que entrenar obligado, sino porque tú te automotivas para conseguir lo que quieres. Para ti mismo. Eso es. ¿Y qué haces? A ver, esos nos levantamos... Depende de la rutina. Si estoy en Madrid, vivo para entrenar. O sea, yo me levanto, desayuno y voy a entrenar. Joaquín Blume, estás allí durmiendo. Sí, además voy andando al gimnasio, así que... ¿Tienes? Sí, está a 3 minutos. Vale. Me levanto, desayuno, descanso un rato, voy a entrenar. Vuelvo, como, descanso, voy a entrenar, vuelvo, ceno, descanso, entreno al día comer, siguiente. Dormir, entrenar. Ostras, no hay más historia. ¿Cuántas y rendir horas, lo mejor que puedas? ¿Aproximadamente cuántas horas? Pues entrenaré unas 7 horas al día más o menos. Imagínate. Repartido entre mañana y tarde. Uf, es una jornada laboral, claro, sí. Cuando otros lo que deportes... pasa que una jornada laboral con desgaste físico bastante grande. Claro. Cuando otros deportes, como por ejemplo, bueno, pensamos en el deporte rey, final, un par de horitas y... Sí, al final cada deporte requiere lo suyo. Claro, el fútbol también tendrá sus historias difíciles. Es la parte difícil. Sí. Gimnasta de Alcoy. ¿No crees que es injusto eso que tengas que matarte 7-8 horas diarias? ¿Y cómo se ve, desde tu perspectiva, a los otros deportes? Que sabes que en 2 horitas jugando al fútbol ganan un montón de millones y tú puedes ser el mejor del mundo, puedes sacrificarte 8 horas diarias y llegas a una olimpiada, se te resbala una mano y lo has perdido todo, no tienes opción a medalla ya, lo has perdido por un fallo. Cuando un futbolista, por ejemplo, falla un penalti en el primer minuto, y luego puede meter 3 goles. Y luego lo puede salvar en otra jugada. Y ahí ya no se puede recuperar. ¿Cómo lo ves desde tu deporte? Al final es algo que elegimos a conciencia. Yo cuando hacía gimnasia sabía de qué se trataba la gimnasia. Cuando llegas a un nivel tan profesional, a ver, sí, fastidia. Pero forma parte de tu trabajo. Al final es como un artista que da una mala pincelada y no la puede corregir. Forma parte de su trabajo. Sí que es verdad que a nivel adquisitivo es una pena... que un deporte rey como la gimnasia, porque es un deporte rey, en los Juegos Olímpicos todo el mundo ve la gimnasia, si se retransmitiera más se vería más, y de ahí los patrocinadores, tendríamos más dinero. Al final es una cuestión de televisión más que de que la gimnasia sea pobre en sí. No es pobre, pero sí se podría adquirir un poco más en la gimnasia si se televisara. ¿Y no piensas que se podría cambiar algo en, ya te digo, que tuvieras otra opción una vez, hacer un fallo y ya no puedes hacer nada? Es el deporte. 4 años preparándote para una final olímpica o una olimpiada y un simple fallo y te ha quitado el esfuerzo de 4 años. Sí, forma parte de eso. Mira, Usain Bolt. Los demás deportes no. No tanto. Mira Usain Bolt, hace una carrera de ¿cuánto? De 10 segundos, menos, sí, 10 segundos. Claro, si se le resbala la zapatilla, ya está. Por eso, esa también forma parte de eso. Forma parte de eso. Al final es lo positivo de ese deporte, que en cualquier momento se puede fallar.
y el que lo hace bien es porque lotería, se lo merece, es una de verdad. Una lotería también. Aparte que sí, bien preparado, tienes que tener todos los números para que te toque la lotería. Eso es. Si no, pero si no trabajas, no te toca la lotería. No, yo pienso a veces, si un futbolista se pegara un día a la semana, un futbolista de élite, a tirar 8 horas en un día de la semana, faltas, no fallaría ni una. Sería el mejor del mundo porque tirando cuando faltas. Cuando sales del potro o de las anillas, tienes que quedarte clavado. Pero eso no quiere decir que tire una falta y la vaya a asegurar 100%. La puede fallar igualmente. Sí, pero tendrá un no control al marcador superior de al de los demás. Por eso te digo, si pero, se sí, sí, tienes razón. Ese deporte, es que, a lo que tú haces, no habría... Sí, sí. Pero es que encima, Néstor opta todavía por la vía más difícil. O sea, si es un deporte complicado, Néstor dice, yo el all around, los 6 aparatos. Sí. ¿Por qué? ¿En qué momento fue? Siento que me gusta, porque yo cuando he estado lesionado me he sentido limitado entrenando 2 o 3 aparatos y sinceramente me aburría, porque no son muchas horas de entrenamiento para solo esos aparatos. Me aburre. Yo necesito abarcar un poco más y sentirme productivo con lo que estoy haciendo. Siento que, no sé, me gusta. Claro. Es que luego está la versión Ray Zapata, ¿no? Claro, sí, se especializa. Hace 3-4 aparatos, Ray. Pero sí que es verdad que se especializa y centra toda su energía en un aparato en el que sabe que si lo hace bien le puede dar un gran resultado. Tuvo esa medalla de plata y bueno, toda esa repercusión, ¿no? Que también, sí, la verdad que es muy supuesto, positivo, ¿no? Para la gimnasia. Fantástico. Sí. Es un gran éxito para España y para la Federación de Gimnasia y todo eso. Pasa que, pues, como Gervasio de ¿no? Son dentro de la gimnasia especializarte en un aparato. Sí. Pero tú nunca te viste. Tú te a viste mí me gusta hacer. Me gustan algunos aparatos, pero no como para solo entrenar eso. Uh-huh, es como el que cocinas y siempre cocina una cosa. Al final. ¿No? Porque el Gervasio siempre era potro, ¿no? Era el salto. Era suelo. Suelo y salto hacía, sí. Todos los días 8 horas claro, haciendo también, eso. Claro, al final tienes que adaptar el entrenamiento. A lo mejor no tienes que entrenar tantas horas, sino adaptarlo a lo que quieres conseguir y ya está. Y a ti siempre te notaste. Sí, porque yo creo que hay algunos aparatos que no te dan. No. Yo sé no, que hay algunos aparatos no, que sufres. Pero lo bueno de eso es que en los que sufres o no te gustan es lo que más tienes que entrenar. Ajá. Y eso es un juego psicológico que a mí me interesa bastante. Siempre me ha parecido curioso. Sí. Que lo que peor se te da es lo que menos te gusta. Y lo que más tienes y que trabajar. Y es lo que más tienes que trabajar. Ajá. O sea, que tienes que, como que se meta en tu mente que no es que no te guste, sino que tienes que aprender a disfrutar haciendo eso. Ajá. A cosas que no... Que esa sí, cosas que te desagradan. Sí, al final, a lo mejor, si lo sigues trabajando, te va a gustar porque te sientes bien haciéndolo. Ya ves que vas mejorando. Sí, ya ves sí. Que, porque, por ejemplo, el último en los juegos creo que no salió mal. Fatal. No, los juegos en general no salieron fatal. Sí. Ya, la competición de los juegos... Dime, ¿cómo es? No, a nivel rendimiento y psicológico no me gustó. Uh-huh, o sea, no puedo decirte nada positivo de esa competición porque no me gustó. Pero también tuviste todos los problemas que hubieron previos. O sea, sí, os pasó a todos los gimnastas en general. Sí, sí. Pero es que también para llegar a esos Juegos Olímpicos, o sea, hace un año y medio. Estuvo curioso. Explícanos un poco eso, ¿cómo fue? Bueno, pues se metió en medio la cuarentena, estuvimos 3 meses sin entrenar hasta que empezaron a habilitar el centro de alto rendimiento y empezamos a entrenar otra vez. Claro. Fue un parón bastante grande y luego ir muy poco a poco y luego la selección del equipo para los Juegos Olímpicos. Fue todo un poco raro. Fue complicado. Sí, todo. Fue raro. Y gracias que estaba el COI, que estaban tus padres sí, allí. Sí, totalmente. ¿Cómo fue? ¿Cómo hizo? Suerte ¿cómo que me pilló fue la esa escapada? Me pilló la cuarentena aquí en Alcoy, porque estábamos en Madrid y nos enteramos de que al día siguiente iban a cerrar los colegios y yo le dije a Sonia que hiciera las maletas, que nos íbamos a ir porque a lo mejor cerraban todo. No lo sabíamos, pero fue así. Sí, no te dio hizo buena. Las maletas rápido en 10 minutos y nos fuimos a Alcoy. Y al día siguiente todo cerrado. No se podía salir de Madrid. Una historia que flipas. Y aquí pudiste, ¿no? Sí, aquí padres. Me las ingenié porque a mi padre le gusta hacer ejercicio y tiene en el garaje algo montado. Y yo pues insistí bastante y nos formamos ahí un gimnasio que flipas. Sí, de tu padre y tú sí, allí, ¿no? Estuvo muy bien, estuvo claro, muy bien. Dentro del mal, ¿no? Porque claro, es que en esos momentos los Juegos Olímpicos eran 2020. Sí, o porque sea, seguía en pie, la inquietud. No pretendían hacer oficial que cancelaban los Juegos. Claro, entonces tenías un agobio encima que no era normal.
ahora me viene de Simon Biles, por los agobios. ¿Hasta qué punto, no? A nivel mental, un deportista de élite. Yo creo que depende, ¿no? De, a ver, Simon Biles estaba en ojo de todo el mundo. Era el centro de atención de los Juegos Olímpicos. Entonces, tiene que ser difícil gestionar eso. Yo no estoy a ese nivel, entonces... No, pero quiero decirte... Sí, yo creo que depende, desde mi punto de vista, yo creo que depende de cómo lo enfoques psicológicamente o cómo te sientas tú de preparado, porque eso influye mucho. Sí. No sé. ¿Hasta qué punto? Sí, ¿no? A ver, yo los Juegos Olímpicos psicológicamente no me sentía preparado, me sentía muy presionado, pero por mí, no por el resto de gente. Vale, bueno. Entonces, no, depende del punto de vista. Estaba pensando en la Villa Olímpica, ¿llegaste a coincidir con Simon Biles? Sí, coincides con todo el mundo. Sí, ¿no? Sí. Además, estábamos allí en la Villa Olímpica, que no podrías ir a otro sitio. Claro, estaba ahí. Entonces coincidías con todo el mundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Bien, sin más, ¿no? Sí, como un pueblo, igual. Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, cada uno va un poco su vida. Sí, ¿no? Va pues a sus entrenamientos. Imagina que vas a pecar a San Llorenç y van todos por allí. Claro, sí, igual. Pau Gasol, hombre. Sí, cierto. ¿Te hiciste una foto o qué? No, foto no, pero sí coincidimos con él. Sí, con Pau. Sí, ostras, muy majo. Sí, muy buena majo, persona, tío, sí. Se puso a jugar a tenis mesa con la Eso no lo vi, eso no lo vi. O sea, que no, que... No, sí, es muy social. Sí. Sí. Porque, claro, es que son ya dos Juegos Olímpicos, es que eso no lo hemos dicho. O sea, Alcoy, lo estábamos comentando ahora previamente, Octavio Fuentes, que fue además tu primer entrenador, estuvo como en Los Ángeles, como pues dentro del staff, de la selección. Pero como deportista olímpico individual... Este hombre, en 600, 700 años de Alcoy, que no sé cuántos años de historia tiene, es el primero que lo consigue. Y no una vez, sino dos. Bueno, eso, hablemos de esos Juegos Olímpicos. Porque, y tres también. Ya, exacto, dos, y ahora va por la tercera. Porque, por ejemplo, el primero que es Juegos de Río, ese yo creo que es un poco ahí ya te da, ¿no? Ese decir, ostras, lo conseguí. Sí, sí, a ver, era un reto que yo tenía personal de llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que todo deportista profesional le gustaría llegar a unos Juegos Olímpicos. Más allá del resultado que puedas llegar a tener allí, participar en unos Juegos es algo muy positivo de recordar, sí. Y allí no era equipo, ahí fuiste solo. No, allí, tú. Sí, eso es. Fuimos individual porque no conseguimos la plaza como equipo. Claro. O sea, ¿y este año lo que...? Este año sí conseguimos la plaza, claro, que fue en 2019, justo cuando nació mi hija Liz y mi sobrino Leo. Fue una semana de locura, sí. Y muy guay, la verdad que fue muy bonito la clasificación, te diría, más que los Juegos Olímpicos, para mí. Mira, el hecho de conseguir esa clasificación como equipo. Sí. Ostras, qué curioso. Tengo que preguntarte una cosa, porque nosotros vemos en la televisión los Juegos, claro, es una cosa que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo vives allí sin público en ese momento? Ya, es que este año... Solo con las cámaras. Sí, fue durillo. ¿Tú estás consciente de que te está viendo todo el mundo? Porque eso se ve todo el mundo. Sí. O sea, tú sabes... No eres tan consciente porque no hay público. Cuando hay público el ambiente se nota más, entonces sabes que hay gente mirándote. Solo con cámaras es raro. Sí. Sí, claro, te sientes como un bloguero, todo, ¿sabes? El mundo. Sí, como un influencer. Sí, es algo así, es curioso. En este mundial último de hace unos días tampoco hubo público. Sí, hubo un montonazo de japoneses. ¡Ostras, sí! Sí. Además, ¿qué? Molan un montón porque lo viven mucho. Sí. Aplauden mucho, dan un ambiente muy positivo. Eso también puede que lo notases, porque realmente entre los Juegos Olímpicos y el mundial hubo un par de meses de diferencia, ¿no? Sí, pero yo creo que fue más a nivel psicológico, de preparación, sí. Sí, vale, porque al final que haya público o no... Vale. Da ambiente, pero no es decisivo. Tu participación no define si hay público o no. En los Juegos de Río sí que te clasificaste para la final. No, me quedé de tercer reserva. Ostras, yo creí que te habías clasificado. Dos Juegos Olímpicos que he ido. Ostras, dos que no he podido meterme en la final. Tiene que haber un tercero. Está la espinita esa para poderse meter ahí en la final. Sí. Y estaba pensando yo, igual los Juegos Olímpicos de París, igual no eres el único alcoyano. Tenemos pues ojalá. A Maya Yacer y a Laura. ¿Qué nos puedes decir de ellas? Pues la verdad que no sé mucho porque no coincidimos entrenando. Vale. Pero ojalá lo consigan y lo disfruten. Vale. Lo disfruten de verdad. Porque ellas son realmente ellos muy jóvenes, ¿no? Laura sí, todavía es sí, más joven. Sí, 16, sí que es 18. Verdad que las mujeres se retiran antes,
pero ahora con la gimnasia más longeva y de sobras. Vale, porque ahora es cuidáis más, alimentación. No sabría decirte, yo creo que es por la forma de trabajar. Vale. Porque la forma de trabajar es mucho más diferente de lo que era antes. Antes era mucho más agresivo y ahora es como que te adaptan el trabajo a tu forma física, a lo que tú necesitas. Está todo más estudiado. Más estudiado, ¿no? Porque allí el staff técnico, porque aparte del seleccionador hay detrás todo un grupo, ¿no? Tenéis un poco... Sí, respaldo. Yo tengo un entrenador personal que es Benjamín Bango, que se hace cargo de varios gimnastas también. Y prácticamente nos lleva él todo el trabajo, junto con el fisio, que si tienes alguna lesión te adaptan el trabajo y todo eso. Vale. La verdad que muy bien. Muy bien. Ahora es Joel Plata, ¿no? ¿Estáis sí, ahí está dos, muy bien, ahí está muy bien. Ha mejorado muchísimo y ese chaval va a llegar muy lejos. Va a conseguir. Porque ¿cuántas veces campeón de España? Porque estamos diciendo que eres el 10 mejor de todo el mundo, pero de España llevas 5 o 6. Sí, 5 creo. 5 nacionales. Bueno, pues eso también, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque una cosa es llegar y otra es mantenerse, ¿no? Sí, yo creo que lo bueno del deporte es intentar mantenerse siempre ahí. Y lo difícil también, porque tener un éxito puntual es muy positivo, pero lo difícil es mantenerte en ese éxito. Entonces, ahora lo has dicho, todo en la vida es fácil a lo mejor llegar, sí, pero lo difícil es mantenerse. Sí. Hay gente que en Alcoy que ha jugado a fútbol, ha debutado en primera división, pero no se ha mantenido ahí. Y lo difícil es mantenerse, pero en eso y en todo, en los negocios, en todo. Se puede aplicar a lo que sea. Llegar. Pero mantenerse es lo difícil. Sí, sí, sí. Siguiendo un poco hablando, ya que hemos citado a Maya Yacer y a Laura, hace poco os vi a los dos una foto. Sí, vino a impartir una clase y me presenté allí para saludar y a ver qué tal estaba. Porque tu apuesta por Alcoy también es enorme. Eso siempre lo has abanderado. Primero el Alcoy y ahora el futuro también está vinculado. Sí, me gustaría que el Ayuntamiento de Alcoy apostara por mejorar las instalaciones. Porque mi objetivo de verdad sería poder preparar París aquí. ¡Ostras! Sería lo ideal porque mi familia, mis hijos están viviendo aquí y me encantaría poder trabajar en Alcoy, ser parte de verdad de Alcoy y dar un ambiente muy positivo a la ciudad. Ya me he emocionado. Trabajar en Alcoy. Es Alcoy ya. Sí, me gustaría mucho, la verdad. Sé que has formado parte de esos presupuestos participativos. Sí, me involucré bastante para que saliera adelante, que no fuera solo una propuesta, sino que de verdad estamos haciendo hincapié en que se mejoren las instalaciones aquí, porque de verdad que se necesita. Es el deporte que más resultados está teniendo la ciudad de Alcoy y creo que ya es hora de que se mejore. Puede estar, porque ahora cómo es, la nave aquella... Ahora es muy difícil entrenar ahí. Sí que es verdad que para base se puede utilizar, pero para competición no. Claro. Necesitaríamos una inversión ahí importante. Sí, sí, yo creo que vamos a conseguirlo. Ya está. Sí. Yo creo que sí. Precisamente hablando de esos orígenes, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? La labor tanto del sport como del pastoret, ¿no? Yo creo que ellos también los vamos a... Sí, si te das cuenta, siempre han estado ahí haciendo gimnasia, siempre están ahí. Y es muy positivo eso. Alcoy, una ciudad como Alcoy. Sí. En Alcoy hay un potencial para hacer deporte que está por encima de muchas ciudades. Exacto. Y creo que deberían potenciarlo, porque aquí la gente sabe hacer deporte. ¿Sabe? Sí, tiene, sí, de verdad. Tiene como a la genética, sí, algo. Sí, tiene algo. Te quiero preguntar, a ver, normalmente un niño coge una pelota, juega al fútbol, y a ti cómo se te ocurrió... Su hermana. Fer volantins, di, no, vaya Fer volantins. La culpable es su hermana. Sí, mi hermana empezó, tiene 4 años más que yo. Empezó en el pastoret y cuando mis padres iban a recogerla, yo me quería quedar allí, lloraba y yo iba en pañales. Yo ni me acuerdo de cuándo empecé, prácticamente nací haciendo gimnasia. Sí que es verdad que siempre me ha gustado saltar, correr, saltar, hacer volteretas, escalar. Y hay muchos niños aquí en Alcoy que hacen eso. Y siendo así, la gimnasia les sería muy positiva para ellos. Claro, nos enfocamos siempre al fútbol. Sí. Y hay niños que los obligamos a jugar a fútbol cuando no quieren, a lo mejor les gustan otras cosas. Sí. A ver, por ejemplo, mi hijo dice que quiere hacer gimnasia, pero tiene que hacer lo que le guste. No porque yo haga gimnasia, mi hijo tiene que hacer gimnasia. O porque yo quiera que tenga un futuro mejor. Él tiene que hacer lo que quiera hacer y lo que sea feliz.
Me has dicho que patina muy bien. Sí, patina que te cagas. O sea, que igual... estaría muy bien, estaría muy bien. Aquí en Alcoy somos un potencial. Sí, ya se lo dije, ya se lo dije. Su padre sí. Un mítico del hockey. Bueno, pues hablamos justamente, has dicho eso. Ibas con tus padres de pequeño, la importancia. No están aquí ahora tus padres, no está aquí tu madre. Pero bueno, la importancia del papel de tus padres, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pues sinceramente, si no hubiese sido por ellos, yo no habría conseguido nada. Porque en esas circunstancias en las que estaba, solo era yo el que hacía gimnasia masculina. No existía la gimnasia femenina en Alcoy. Fui yo el pionero de empezar, masculina. Me aceptaron, me entrenaron. Y tuve que empezar a viajar a Alicante para entrenar con Javier Amado, porque él sí enseñaba gimnasia masculina. Entonces desde ahí ya fue un poco mi camino, pero sin mis padres no podría haber conseguido eso, porque no podría haber hecho los viajes a Alicante, no podría haber ido a campeonatos de España. La importancia de los padres y de su educación creo que es fundamental para cualquier niño. Uh-huh. Y ellos, el tío Juanjo para arriba, para abajo, sí, coche para arriba, para abajo. Es digno de admirar, ¿eh? Sí, porque después de trabajar, coger el coche, irte media hora para allá, estar todo el entrenamiento y luego volver, es digno de admirar, ¿eh? De un padre. Y luego y de una madre, porque mi madre también lo ha hecho. Sí. Y luego que con 13, 14 años te digan hasta luego y tú dices... No, al final... ¿Cómo es ese momento? Yo creo que si tú ves a tu hijo tan seguro de lo que quiere... Si dice que quiere eso es porque de verdad presta interés. Uh-huh. Mis padres aceptaron la situación y vieron que era lo que me gustaba, porque yo soñaba y quería y practicaba gimnasia. Lo di todo para ir allí y aceptaron que yo me fuera allí. Porque ellos mismos, claro. Sí, totalmente. Entre comillas, deshacerse de un hijo para que vaya a Madrid, entre comillas. Sí, ¿entiendes? Sí. El no tener... Sí, no tenerlo años, cerca, no sentir la protección de los padres. Al mismo tiempo. Sí. Y luego también... Vale, contad. No, volví a preguntarle yo. Lo tuyo es un sacrificio muy grande. Nosotros, cuando un alcoyano o español... que vivimos toda España, ¿no? Néstor Abad de España. ¿Estáis contentos con lo que aporta y ayuda al Estado español para que podamos tener medallas? Ahí lo tenemos que decir. ¿Estamos contentos o el sacrificio es nuestro y no? O sea, hay que pedir, hay que decir, no, nosotros nos sacrificamos, pero necesitamos esto. Sí. Para tener medallas, como hace Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera. Sí, Italia, no. Francia. Es que de españoles... No, español no. Pero bueno, ¿tenim lo que tenim que tindre? No. ¿Cómo lo... A ver, respuesta no. Se podría mejorar muchas cosas, pero he de decir que tampoco somos lo peor a nivel de apoyo y todo eso. Estamos... Pues se podría decir que estamos bien, pero podemos estar mucho mejor. Pero tú, yo recuerdo alguna entrevista tuya de las veces que hemos hablado que tuviste, o sea, tú podías vivir en la Joaquín Blume, pero no podías salir de allí, porque prácticamente... Sí, a ver, yo he tenido... Tú has pasado sí. Muchas limitaciones económicas. Sí, para toda sí. La, yo he pasado trabajo. Muchos problemas de dinero y no he tenido, a lo mejor, para irme con mis amigos, para coger el autobús, me tenía que ir andando. O sea, encima del sacrificio que haces... Es que sí, pero... Es que eso no puede ser. Pero bueno, luego cuando estás... Ahora donde estoy yo, puedo sentirme muy satisfecho de lo que he hecho, porque lo he conseguido por mis propios méritos. Totalmente, nadie me ha regalado nada. Totalmente, totalmente. Sí que ahora los programas, ahora hay programa Podium, ¿no? Telefónica, sí, Fer, sí. Eso, la verdad que poquito, son ayudas, ¿no? Muy grandes. Podium en su día me ayudó muchísimo. Proyecto Fer actualmente me está ayudando de una forma increíble. Y eso te hace... conseguir más cosas, porque te sientes apoyado y sientes que hay alguien detrás que te está impulsando a conseguir. ¿Y el planado qué? ¿El planado? ¿Qué tal? ¿Cómo está el planado? A ver, depende de los resultados. Siempre va en función de los resultados que puedas tener. En función de cuanto mejor seas, mejor planado tendrás. Un diploma olímpico, es que estar entre los 8 primeros. Te piden estar entre los 12 primeros. 12 primeros. Sí, no es tarea fácil, pero es una motivación para conseguirlo. No, pues no.
hablamos de cifra muy baja, no vamos a decir la cifra, pero muy baja. Pero bueno, entrando en la recta final, a ver, un poco a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo aquí en Sucalcoyá, que todavía, bueno, yo creo que cuando va a volver a Madrid va a tener que hacer mucha gimnasia, porque para quemar... Cuando Néstor vaya a París, la coraeta, cuando vaya a París, una semana antes, tengo que venir aquí. Vale. Entonces le preparo... Y medalla de oro seguro. Seguro, seguro. Y panador y leche. Me voy nutrido de verdad. Aquí en Sucalcoyá. A ver, frase. A ver, la gente que nos está escuchando, sobre todo gente joven. Bueno, eso. Yo creo que lo has dicho al principio, pero bueno, el luchar por tu sueño, ¿no? Es un poco que... Les diría que no esperen que nadie les regale nada, que trabajen para conseguir lo suyo, que lo hagan por amor, que nunca esperen nada a cambio, que si lo hacen, lo hagan bien, pero que lo hagan por amor. Amor propio. Sí. Uh-huh. Sí, que no esperen recibir nada a cambio por lo que están haciendo, simplemente que sea arte para ellos, que lo disfruten, que lo mejoren, que se levanten todos los días queriendo mejorar. Queriendo mejorar. Futuro muy lejano, como mínimo 24, 25, 26, profesor, ¿quieres seguir vinculado a la gimnasia? Sí, sí, seguro que sí. La gimnasia me gusta mucho y creo que puedo aportar muchas cosas y me gustaría estar vinculado, sí. No sé si de entrenador, no podría decirte porque es todo muy, muy ambiguo en mi cabeza. Sí, pero... Y si fuera en Alcoya, fantástico. Si fuera en Alcoya, de lujo, de verdad. Y si te hacen ministro de deportes, ya... Bueno, nada, ha sido un placer, pero antes de acabar la entrevista, sí que queremos, tenemos una pequeña sorpresa al final entre Sucalcoyá y Radio Alcoy. Es una chorradita, le hemos comprado y dos de tus mujeres, porque tienes muchas, tienes a Diana, tienes a Liz, pero dos de tus mujeres favoritas y claves en tu vida, tu madre y tu pareja y tu esposa, quieren darte este pequeño detalle. Tenemos aquí a Sonia y a Ana. Muchas gracias. A ver, Sonia, aparece ahí, Ana también, vente un poquito. Que saluda, te saluda. Estamos ahí, mira, está Gonzalo ahí con el móvil. Saluda. Es una chorradita, gracias a I Love Clicks, a Mauro Solves, pues bueno, nos ha preparado este pequeño detalle. Sabemos que personaliza los clics y este es un clic muy personalizado, es un clic olímpico. Un anillista. Sí, sí. No sé si es aparato, las anillas. Sí, se me da bien, me gusta. Las anillas, ese te gusta. Mucho. Ahí hay que montar ahí, las anillas, ahí, está ahí el montado. Y aquí... Ahí está, muy bien. Y ahí está el click. Ahí tenemos al Néstor Click. ¡Ostras, qué guay! Tú, y encima rojo con los olímpicos y todo. Los aros olímpicos. Chulo. Ahí yo creo que también Hayden y Liz les gustará también. Al mismo tiempo les gustará, ¿no?, el tenerlo ahí. Un Cristo no, ¿eh? Como otro, un Cristo ya tenía ahí. Chulo, está. Chulo, ¿eh? ¿Has visto? Muy chulo, Un detallito ahí. Muy bueno, chulo, pues nada, gracias a Mauro Solves por haber pensado. Y ahí tenemos ahí el pequeño de Embolic. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ahora nos hacemos una foto con toda la familia. Ha sido un placer, como siempre. Chicón, encantat con siempre. Y además, el cambio de tercio anat bé, el esport y el esport como este, además, un esport. No, yo encantado, sí. Me he puesto las botas además, así que me voy a seguir rodando de aquí. Sí, no, pero vamos, para París, la medalla. Francisquito, yo puché. No, yo que estoy mayor, tío, tengo una edad, estoy mayor, pero vamos a cuidar, pa de celíaco, jamón york y caldé. Caldé de puchero, que por APP a pasta. Estoy, vamos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.